Bueno, tenemos acá a... ¡Uy! Se ha actualizado el scoreboard. Disculpen. Ando bajoneado. Yo soy Pipecho. Tenemos aquí ya Steve versus Ness. No tengo idea cómo será, pero... ¿Ah? Pues tú, quítale la balusa. Ness más muerto que Mortín, bro. Que en paz descanse. ¿Caché que es la segunda? Es la tercera persona en mi vida que yo conozco que tiene esa talla. ¿Más muerto que Mortín? Sí, o más lento que Lentín. Yo tenía un amigo, uno de los chamitos de CD, el boxo decía, más muerto que Martín, así. Es que se lo decían. Ya, tenemos aquí, ya, porcentaje un poco igualados, disculpen, se me fui por... Me distraje más distraído que distraín. Distraído que distraín. Ya, distraído que distraín. Y tenemos, vemos que... Vemos que... bueno, Steve tiene el diamante, yo creo que lo va a guardar, porque vemos que está con la madera. Lo puede matar con el otro. Y excelente ahí Punish desde el tirando el yunque a un upper. Yo creo que tiene que quitar el primer stock. Y ahora partimos la segunda stock con el diamante. Vamos a hacer un ledge trap ahí por parte de Clairo. Y se lo saca con el PK Thunder. Ya tenemos 118%, mientras que Clairo tiene 26 en su segunda stock. Nuevamente ocupa el yunque, no es suficiente para romper el escudo. Excelente uso del Piggy Rocket para evadir el Up Smash. Ocupa el Piggy Fire ahí para romper los blockers. Y vamos ahí a Steve campeando un poco, sacando los materiales, la pega que tiene que hacer. Tenemos el Strap y el Backer fue suficiente para concretar el primer stock de este juego por parte de Clairo. Y esa pared lleva a nada, según yo creo que quizás fue un missile put. Y ese F-Smash también, bueno, tenemos nuevamente ahí upper into Smash. Que no llega a nada, 82% de daño. Luego tenemos ahí nuevamente un punish por parte de Ave Forro, 100% de daño. Igual los porcentajes están un poco igualados. No es que se escapa del carro minero, pero vemos que Clairo ahí buscando los backers ahí pegando el guadañazo. Bueno, es un pico, pero un guadaño. Yo creo que en el momento que... Un Up Smash fuera de escudo y todavía no es suficiente para quitar el stock. Pero en el momento que Brato fuera de stage y gaste su salto, pierde la stock. ¿Tú dices? Sí, como ahora. A ver, ¿llega? No. Llega. ¿O no? No, pero... Casi. Yo creo que sí, casi. Como que está por ahí. Oye, ¿no cachaba esa? La me va a volar. No, la me va a volar. Más que el salto, yo diría que se ocupa el negro, porque si no, perdí la stock completamente y como vimos. Claro. Uy, ahí vimos un infinito en tu los bloques. SDI. Y Up Smash logró sacarse el segundo, primer stock. Ya tenemos ambos en última stock. O sea, del primer juego. Empezamos ahí con los Piggy Fire para romper los bloques, pero no llega nada más. Vemos el carro minero por parte de Clairo y empiezan los combos ladder. Upper into Up Smash, 65%. Sí. Y ya tenemos ahí Diamante nuevamente con Enderman. Uy, si no tenía adelante, vamos que va a ser un poco más fuerte en estos momentos. Tenemos una pared y tenemos ahí un carro minero que logró sacar a Brato fuera del stage. Tenemos a Brato con 100% de daño y logra una entrada ahí con generando 35% de daño, que no es malo, pero tampoco le va a costar acercarse al porcentaje para poder dar vuelta a esta situación, ya que va a una situación bastante complicada. Ocupa el carro nuevamente y llega y... ¡Qué mala! Tenemos excelente edge card por parte de... no le vibra el control a Brad. Excelente edge card por parte de Clairo ahí cubriendo la vuelta al stage de Ness dos veces con las paredes que construye. Hay un poco de conocimiento de el matchup. Three, two, one.
No, empezamos la segunda pelea, tenemos ya 84% de daño. Disculpen la interrupción, aquí estamos arreglando problemas existenciales de los problemas de Smash y Obvio. Y tenemos ahí excelente grab por parte de Bratus tirándolo para arriba. Tiene 111% claro en estos momentos. Y mientras que Bratus 62%, recordemos que Steve la puede dar vuelta en cualquier momento. Y vemos que Claro igual juega los primeros de stock con lo que estoy viendo. Con piedra, con hierro, no juega tanto con el diamante, no lo busca tanto. Pero uy, ahí vemos que con el diamante sacó otro diamante al tiro. ¿Cómo? Y tenemos ahí un Vulture que logra finiquitar el primer stock, pero vemos que Bratus da 92, un porcentaje bastante cercano para poder concretar el primer stock también para Bratus. Tenemos ahí Picky Fire, no logra nada. Ahí vemos que está jugando un poco con la pared, spiceando un poco los aéreos, pero en realidad eso igual también le beneficia un poco, claro, ya que Steve es un personaje que mientras no se acerquen sigue ganando tanto como situación de ventaja o desventaja. Ya que logra recolectar los materiales, creo que no son infinitos, pero logra recolectar. Ahí tenemos un regrab que fue punichado con un backthrow. Y tenemos ahí carrito en juego, pero no logra llevarse a nadie. 75%, un backer que todavía no fue suficiente, un poquito más más cerca, yo creo que hubiera sido suficiente. Vemos que Bratus explota solo, perro bomba. Ahí el Picky Fire atraviesa un poco, pero no hace el hitbox suficiente para poder generar una molestia ante el adversario. Ya tenemos a 105% en este momento, situación off stage, llegando con el carro Clyro y buscamos un backthrow, pero no concreto. Tenemos combos ahí, down throw a Faye por parte de Clyro y tenemos un backthrow, todavía no es suficiente. Vemos que a Clyro también se le rompió el pico de diamante. Sí, bueno, es como el rimel de diamante. Y ya tenemos ahí 128% de daño para Clyro. Y tenemos Upper into Backer. Llegan dejando a Bratus en 84%. Ya tenemos ahí Clyro en 144%. Todavía no es suficiente. Y ese yo-yo se pudo llevar la segunda stock de esta pelea. Recordemos que en estos momentos tiene. Es que se nos bloquea la weón. ¿Seguir cuarto? Forward contra negro. Ya tenemos ahí, disculpen nuevamente, tenemos allá ambos stock. Vemos que Clyro la dio vuelta de una forma bastante rápida. Tenemos ahora como la ventaja un poco para él, se dio vuelta la tortilla. Ahora la pega de Steve en este momento ya es solamente punichar las entradas que podrá tener en ese momento. Y tenemos lock into. Y fue bastante codicioso, la gritó y era solamente el F Smash y. Puede que pierda, no pierde todavía. Tenemos ahí Upper para cubrir la vuelta al stage. 91% de daño en estos momentos, 80 para Bratus. ¿Y el backer fue suficiente? No, todavía no es suficiente para quitar el shock, pero recordemos que... Uy, ahí Clyro le tira ahí el bombastic, pero no logra concretarle el hit al Piggy Thunder. Y el backer rebota al bloque. El spoiler fue una mentira y le desgastó el escudo y se murió. Mansa presión de escudo. Man. Yo creo que